Hola, buenas tardes. Bueno, desde ya muy contenta por hacerte esta entrevista para la revista Arespará. ¿Me podrías comentar cómo te llamás y el motivo que estás ahora? Hola también, ¿cómo estás? Soy Flor Grado, soy de Perú. Enseño ya en la INCA de Perú, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, enseño danza árabe. Y la verdad siempre me encanta enseñar y siempre he buscado la manera de ir mejorando y poder transmitirles cosas a mis alumnas, darles lo mejor. Entonces a través de Facebook, buscando, encontré a Nora. Hemos estado conversando muchas oportunidades por el Face. Iba a venir a inicios de año, bueno, se postergó y ahora que es octubre, bueno, ya estoy aquí y muy feliz. De verdad que Nora tiene una paciencia increíble, muy buena profesora, tiene bastante didáctica para enseñar. Estoy encantada porque he conseguido cosas que en algunos seminarios a veces no he encontrado. Me ha dado muchos tips, mucho material para poder trabajar. Hemos practicado, bueno, hemos hecho dasqué, gipsy romaní, el árabe flamenco, doblevero, que fue lo que me costó más, pero de verdad que encantadísima. Su mami y ella me ha recibido muy bien acá, parece que las conociera de años, y de verdad que, bueno, lo máximo, y le he dicho a Nora que voy a regresar el otro año, sí o sí, tengo que regresar, porque Hola. todo lo que me ha enseñado, pues lo voy a aplicar allá y luego a mandar el video. Desde ya te felicito porque tenés una gran capacidad de aprendizaje. Es como que yo te iba explicando y vos ibas comprendiendo todo, tomaste nota de cada cosa que te fui Sí. enseñando. Además, bueno, te llevas un poco el video de todos los Claro, todo el pasos. material y también el material que nos ha dado la música, separatas, ¿no? Y es muy importante eso, que hemos estado grabando los pasos, luego hemos hecho la unión de todos los pasos en un estilo, bueno, libre, ¿no? Improvisación. Y como te digo, te agradezco un montón porque de verdad que esto me va a servir harto, bastante. Así que besitos. Y el otro año me tienes acá. Bueno, desde Gracias. ya, bueno, muy feliz de haberte podido dar estos seminarios y bueno, estaré esperando tu regreso y bueno, muchos cariños para tu familia, para tus alumnas. Gracias, muchas gracias, estaré presente. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, dos, ta, ta. Y un, dos, ta, ta. Y un. Para otro lado.